Existe una integrante de la banda eliminada en Red Dead 2 que se pudo descubrir gracias a algunas pistas que están en el juego, y principalmente por los archivos de PC de este mismo. Gracias a estos audios y una imagen, se pudieron armar varias piezas del rompecabezas. Hoy te cuento quién es esta integrante y por qué fue eliminada del juego. La persona en cuestión se llama Eliza y pudimos saber de su existencia gracias a unos audios dentro de los archivos, descubiertos por el youtuber en inglés Paria87. Para encontrar estos audios hay que ingresar estas iniciales en el buscador, y van a aparecer tres carpetas. Los audios están desordenados, pero si los ordenamos, podemos tener un panorama de qué se tratan estos diálogos. Arthur. Abigail, what's wrong? Have you seen Eliza? You seen that girl Eliza, Mr. Morgan? Como pudieron escuchar, esto parece un encargo de Abigail y Susan pidiendo que busquemos a Eliza. Y si este material no hubiera sido eliminado, al encontrarla, deberíamos haber escuchado esta conversación entre Arthur y Eliza. Hey, Eliza. Go away. What you doing out here? Trying to get yourself killed? What concern is it of yours? Well, there are easier ways. Probablemente Eliza abandonó la banda en un momento del juego y debemos regresarla al campamento con Arthur. También, en estas filas, podemos encontrar un diálogo de Eliza con John, que al parecer no la recordaba. Well, if it isn't John Marston. Do I know you? Eliza, I was... Pero se puede prever que Eliza iba a explicarle a John que ella era de la banda. Quizás John la terminó recordando los diálogos completamente eliminados que no están en las filas. Este reencuentro puede ser después del capítulo 6, como pasó con Mary Beth y Tilly. Pero esto es apenas la mitad de los datos que hay sobre Eliza. La imagen encontrada en los archivos es esta, donde podemos observar a Eliza, Arthur y Bill en un bote. Este lugar es muy probablemente Warma. Esto quiere decir que por alguna razón, Eliza terminó con Javier, Micah, Dutch y Arthur en la isla de Warma. Lo más probable es que ella haya cumplido el papel de Abigail en la misión del robo al banco y por eso terminó escapando con los miembros de la banda, terminando por accidente en Warma. Esto da pie a pensar que Eliza iba a ser un personaje muy importante en el juego. Esto fue confirmado por Dan Houser, quien admitió en una entrevista que Arthur iba a tener dos intereses amorosos. Uno obviamente es Mary y el otro iba a ser Eliza, pero por no encajar con los tiempos del juego, eliminaron su personaje y todas las misiones alrededor de ella. Esto permitió darle más desarrollo a Arthur y Mary. Por esos motivos es que no se encuentran todos sus audios en las filas del juego, pero quedaron restos de sus apariciones y por eso pudimos saber de su existencia. Pero eso no es todo, hay dos detalles más que son muy importantes. Al parecer, Eliza no fue eliminada por completo del juego. Podemos tener los siguientes datos reales sobre ella que se encuentran actualmente en el juego. Es muy probable que a Eliza la hayan convertido en la camarera madre del hijo de Arthur, ya que tienen el mismo nombre. Y también hay un guiño sobre ella en la guarida del asesino de Valentine. Este cartel informa que Eliza Bloom, que vendría a ser su apellido, es una mujer actualmente perdida. Esta pérdida puede ser un guiño de Rockstar hacia ella, refiriéndose a sus archivos y sus misiones eliminadas. Esto abre la puerta a miles de teorías y me encantaría escuchar las de todos ustedes que están viendo este video, para poder conversar sobre esto. ¿Creen que Eliza fue simplemente cambiada de miembro de la banda a la madre fallecida de Isaac, hijo de Arthur? ¿O que es la mujer perdida del cartel de la guarida y todavía puede estar en el mapa de juego deambulando como otro personaje? ¿O simplemente creen que ese cartel es solo una referencia a los archivos y simplemente es la ex pareja de Arthur? Escucho todas sus teorías en los comentarios. Personalmente, creo que el cartel es una referencia a los archivos y misiones eliminadas y los desarrolladores la convirtieron de miembro de la banda a la madre de Isaac. Sin más que añadir por el momento, dejo a criterio de ustedes este interesante misterio de Red Dead.